durante la visita de Luis Abinader. Nos vamos hacia la ciudad de Nueva York, en las cercanías de la Universidad de Columbia en Nueva York. Un grupo de individuos se reunió enarbolando banderas de la República Dominicana y otro grupo de Haití bajo el lema Somos RD. La congregación se llevó a cabo en el contexto de la asistencia del presidente Luis Abinader, quien iba al Foro de Líderes Globales en dicha universidad. Esta manifestación se produce en medio de la polémica generada por el cierre total de la frontera entre la República Dominicana y Haití debido a la construcción de un canal en el río Dajabón. Este río también es conocido como el río Masacre, nombre con el cual se hizo un acuerdo en el año 1929. Algunos de los manifestantes portaban carteles con mensajes críticos hacia el presidente dominicano. Luis Rodolfo Abinader Corona se encuentra en Nueva York para participar en la séptima, o más bien, la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, donde tiene previsto abordar la situación en Haití. Del mismo modo, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, asistirá a la asamblea para solicitar un fuerte apoyo internacional que contribuya a la estabilidad de su país, según indicaciones del gobierno haitiano. En una alocución realizada el lunes, Abinader enfatizó que una de las tareas fundamentales del gobierno dominicano es mantener la atención internacional en la ayuda a Haití, el país más empobrecido de la región. Además, hubo momentos de tensión en el foro. Durante el Foro de Líderes Globales en la Universidad Columbia, Abinader enfrentó un cuestionamiento incómodo de una estudiante identificada como Lixi George Griffin. La estudiante cuestionó al presidente sobre la presencia del racismo, la homofobia. También hablaba de la discriminación y colorismo en la República Dominicana. Abinader defendió que no existía un problema real en estos términos en su país. Una afirmación que fue rápidamente desafiada por la estudiante. El diálogo entre ambos culminó cuando George Griffin optó por dar la espalda al mandatario y de manera totalmente abrupta abandonar la sala en un gesto de desacuerdo con la postura oficial expresada por el presidente Abinader. Muchas personas han dicho que esto es un mandado, que esto es algo prácticamente montado por algún interés. Según dicen los comentarios, ha generado odio, ha generado rechazo esta expresión de esta joven, quien quiso brillar y la brillaron. La gente, cuando pasan cosas como esta, principalmente los dominicanos, salen a apoyarse. Cuando se trata del tema haitiano, el dominicano se pone a una. Y si buscamos las publicaciones, los videos relacionados con este caso, los que publicaron los medios con la interpretación, los comentarios, todos giran en un solo tema, y es el irrespeto de la joven estudiante, dejando a un primer mandatario con la palabra en la boca. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos
que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, como @829music. Y el mío personal, @AdamLester. Nos vemos en el próximo video.